Hola, ¿qué tal, amantes de las granjas? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Pocket Edition. Y hoy les voy a enseñar a cómo hacer una granja de tradeo con los piglins. Ya lo vi mejor, porque, o sea, quería hacer la granja y esa granja me salió mal porque no lo estaba haciendo bien. Pero bueno, la vamos a hacer bien ahora. Ya vi cómo hacerlo bien. Y bueno, solamente vamos a coger unos cristalitos y un dispensador. Dispensador. Hay que agarrar un dispenser. Un dispensador aquí. Y luego aquí pondrán un bloque. Y pondrán esto de esta manera, así, de la siguiente manera, que quede así. Hasta subir unos bloques para arriba. Porque esto tiene que dar así, que el piglin pueda agarrar el ítem. Ok, lo hacen de esta manera. Y pues lo que queda hacer es buscar una zona del Nether para poder hacerlo, porque, a ver, ya pillé una buen sitio. Ser aquí, taparán esto y aquí habrá una palanca para que, ojito con esto, la palanca tiene que ir así, o sea, la palanca tiene que ir en diagonal, porque si no, no va a funcionar. Entonces, ¿qué va a tratar de esto? Ahora mismo vamos a agarrar y vamos a poner aquí un piglin. Y, ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a poner aquí unos bloques. De la siguiente manera, así. Así lo van a poner, espérense. Un segundo, chavales, que es que... A ver, van a tener que poner aquí un bloque para que cuando el piglin tire el ítem, pues que no se saque el ítem que pueda agarrarse. Ok, esto es un poquito difícil dependiendo de qué. Dependiendo si eres rápido o te sabes de modo de la granja. Pero bueno, harás esto así, de esta manera. Así, sí, así y así. Y luego de esto tendrán que agarrar una tolva. De la siguiente manera pondrán aquí una tolva, un hopper, como lo quieran llamar. Y luego un fiel propulsor, perdón, aquí. Así merengue, lo ponen por acá. Y después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tiene que ir una T. Pueden hacer del IT que quiera, pero que sea una T. Ok, ahora siguiente paso: pondrán un comparador de piedras rojizas de esta manera, y por acá tendrán que mandar una pequeñita señal de redstone, o poner, bueno, pondrán aquí un bloque, en este caso para que el vagón se la pase todo el rato dando vueltas así, así y así, porque el ítem que caiga aquí en el piso, pues el hopper lobo, o sea, el vagón con tolva lo va a agarrar, porque si se va a poner el ítem y va a venir el vagón con tolva. Aquí está el comparador y ahora lo siguiente. Aquí podrán un lingote de oro. A ver, el piglin lo coge. Ahora solamente hay que ponerlo a que funcione. Así. Espérense, que aquí tiene que ir un bloque que sea fuerte, que no... Con cristal no lo pueden hacer esto, lo de los bloques. Tiene que ser otro bloque de otro tipo. Que se mantenga girando. El vagón se la va a pasar girando. Es que aquí choca con el cristal. Ponen esto y se la va a pasar así. Ahora vamos a tirarle otro lingote al piglin. Así. Así, de esta manera. A ver si funciona. A ver. Agarra el ítem. No, no lo agarra. No, no coge el ítem. Espérate.
es que tiene que ir un poquito más para acá. Así. Y yo creo que ahora, en teoría, debería funcionar. Si pongo aquí la antorcha de redstone. Pero aquí tiene que ir un bloque, claro. Aquí un bloque. Y aquí sí, la antorcha de redstone. Y ahora creo que sí, que debería funcionar. Creo, Vamos a tirarle esto. Espero que funcione esta vez. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. A ver, espérate. Sí lo coge. Entonces, ¿qué va a hacer esto? ¿Que lo va a llevar al hopper? Entonces, obviamente muchos lo sabrán. Siguiente paso, un cofre que va a ir aquí. Un cofre. De esa manera. Y los ítems que vaya buscando, creo que van a ir aquí al cofre. Vamos a ver, espero. Es que tendrán que tomar en cuenta de que el piglin puede tirar los ítems para un lado. Entonces, si el piglin hace esto, pues lo pueden dejar así. Si quieren, ustedes van y cogen el ítem. Sé que va a ser un cansancio, pero bueno, pues ustedes pueden ver por YouTube cómo arreglarlo, porque la verdad que no sé mucho cómo arreglar ese problema. Pero bueno, a ver, vamos a tirárselo de nuevo. Buscan cómo arreglar este problema y así ya se enteran. Pero tienen que saber alejarse de ahí para que creo que el piglin no tire el ítem a otro lado. Es que tienen que estar pendientes de que el piglin no tire el ítem al lado contrario. A ver, lo llevo el cofre. No lo lleva el cofre, tendría que ponerlo. En teoría tendría que ponerlo al lado, ¿eh? ¿Dónde es que tiene que ir este cofre? Se los vamos a tirar de nuevo. No lo agarró, es que se buguea. Hay veces el oro que se puede buguear. Es que tienen que aprovechar en el momento de que no esté tirando. O sea, que el hopper no vaya por ahí. Es que se buguea con el cristal. A ver, es que yo creo que no sé cómo arreglar esto. Espérate, creo que es así que se puede arreglar. Ya abajo hay una tola. O sea, tolva se lleva de ítem. Es que tiene que ir abajo, es verdad. Creo que si lo pongo abajo, deberá de funcionar, creo, Espero, vamos a comprobarlo de aparte de nuevo. Así, de esta manera. Y luego, por acá, lingote de oro, que lo coja el piglin. Espero que funcione. Espero. A ver, espero que lo agarre. Sí, lo agarró. A ver ahora. Sí, ahora sí funciona. Ok, a ver, muchos dirán, claro, la palanca va a estar activando. Pero, ¿cómo vamos a poder hacer que esto funcione bien? Ok. Tendrán que hacer lo siguiente. Tendrán que hacer una señal de redstone para acá. Aquí va a ir una antorcha de redstone, ¿verdad? Y luego tiene que hacer aquí una pequeña señal que llegue para acá, ¿no? Tienen que hacer aquí una señal, una por acá, una por acá. Esperen, una por acá y otra señal que tiene que venir así, de esta manera, ¿sí? De esta manera. Perfecto. Y no necesitamos una gota de redstone. Y espero que la granja funcione, porque a ver, ven aquí la redstone.
más redstone, más redstone, más redstone por acá. Es redstone. Ahí, espérate. Es que esto tiene que ir activando. Entonces, redstone de aquí. Ay, espérate, que es que se ha quedado sin oro. Voy a poner aquí un lingote. A ver, esto tiene que ir aquí atrás, creo. ¿O será por la posición del bloque? Creo que sí. A ver, creo que es por la posición donde está el bloque. Es que... torcha tiene que estar apagada. Que la señal tiene que venir por acá. Pero el punto es de que esto se quede automáticamente trabajando. Espérate un segundo. A ver, puede ser que la tolva pueda agarrar el oro en algunos casos. Es posible que se caiga. Uy, también mi play sin querer. A ver, no sé por qué esto no está bien. Ah, porque yo creo que la señal se la tiene que dar el comparador, creo yo. El comparador debe estar prendido. En teoría. O habrá que poner aquí un repetidor. Vamos a ver si con un repetidor sirve. Un repetidor debería de servir. Repetidor de pilar risa. No, con un comparador servirá. No sé por qué es que está granja. Está hecha por el youtuber cósmico, creo que se llama así. De esta manera. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la ponemos así? No. Yo creo que tiene que ir así. No, para nada. Bueno, chicos, yo creo que ustedes pueden buscarlo con YouTube, por YouTube, cómo arreglar este problema. Ustedes ven a... ok, lo voy a ver, espérense. Vamos a ver lo que come. Perdónenme por esto, es que no me sé la granja de memoria tampoco. Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo, espérense. Espérense. Cósmico se llama. Los links de mis redes sociales en la descripción. Por lo pronto, por parte del tutorial, esto ha sido todo. Espera. Ahora les voy a dar un tour en mi server privado, al cual ustedes se pueden unir si son miembros del canal. Enseguida suscribirse y unir. Es que tienen... espérate. Experimenten cambiando. Es que la señal tiene que venir... ay, amigo, espérate. Ya yo sé cómo arreglarlo, espérate. Ya vi cuál es el problema. Ok, ya vi cuál es el problema. Ya lo vi. Vi cuál es el problemita. Ya lo descubrí. Yo creo que es muy fácil de descifrar. Creo yo. Creo, en teoría, que esto, o sea, la T, esta que hice, por aquí abajo tiene que ir una antorcha. Esta señal de redstone tiene que ir así, ¿no? Espérate. Si quitamos la palanca, ¿qué pasa? Espérate. Voy a verlo de nuevo por... del cual no me percaté cuando estaba haciendo la granja. Como ven, el marrano tiró sus cosas, el minecart los recogió, los tiró y no se volvió a tirar uno de oro. Al principio no sabía por qué, como ven aquí estoy. Ay, mira, espérate. Yo creo que ya vi el error.
Efectivamente creo que ya vi el error, que es el comparador. Creo que está mal puesto. Sin más triángulo lo vi. El comparador está mal puesto, creo, ¿no? A ver. Yo creo que es eso. A ver. El dispensador está mal. Perdón, el comparador. Sí, creo que es eso. Así ahora. No los es por eso. Vamos a entrar de nuevo. Bueno, si no logro arreglar el problema, en otro video lo veré cómo arreglarlo. Que no tengo pues todo el día para arreglar esto. Pero bueno, así que nada chicos, espero que les haya encantado esta granja, chavales. Si es así, chavales, suscríbanse porque pues seguiré trayendo granjas al canal. Mañana voy a subir la parte 2 y veré cómo arreglar ese problema. Pero bueno, así que nada, espero que les haya encantado un montón. Si es así, suscríbanse, denle like y hasta el siguiente gameplay o tutorial. Adiós.